Al ver la situación de dolor y preocupación de su amado hijo Juan Diego, Nuestra Señora no permanece indiferente. Se adelanta, toma la palabra, se pone en pie para actuar prontamente, como en Caná de Galilea. Así, hace una invitación a Juan Diego. Ven, sígueme. Te daré otra agua con que sanen no solo a tus parientes, sino todos aquellos que la beban. Juan Diego, asombrado por lo que vio, confía y sin objetar nada, sigue a la hermosa señora. Experimenta seguridad al caminar con María y esa confianza obtiene recompensa. En el bosque de Ocotes, un lugar lleno de vida que conocía muy bien Juan Diego, brota junto a los pies sagrados de la Madre de Dios un manantial de agua. María le dice: toma de esta agua cuanto quieras, y todos los que la tomen se verán libres de la enfermedad. Juan Diego, confiando en las palabras de la Virgen Santísima, tira el agua del río Zaguapan que llevaba en su cántar, para llenarlo ahora con el agua pura que le ha ofrecido la Virgen. ¿Quién podría dudar de las palabras de María? Para tener vida, no hay camino más seguro que seguir sus indicaciones. Ella siempre nos señala el lugar donde brota el agua de la vida, su Hijo Jesús. Así nos dice el libro del Apocalipsis: el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratuitamente agua de vida. Estamos llamados a vaciar nuestras vasijas y cántaros, llenos de falsas seguridades, para llenarlas del agua viva, es decir, de la gracia que Dios nos ofrece por medio de su Santísima Madre. Así alcanzaremos vida, salud, paz. Sin miedo y seguros de que la misericordia del Señor no tiene límites, apartemos aquello que es efímero para nuestra vida, que nos aleja de Dios. Despojémonos del hombre viejo, como dice San Pablo, y revistámonos del hombre nuevo. Ante los signos de sequía y muerte, el agua que ofrece Nuestra Señora a Juan Diego indica vida y renovación. María entrega esta agua como signo de la misericordia de Dios para transformar las situaciones que acongojan a la humanidad. Sin duda, este signo es una muestra admirable de que el Señor cuida la obra de sus manos, especialmente de aquellos que sufren. ¿No es este un mensaje de María en este tiempo de pandemia? Ella, salud de los enfermos, nos da el agua que necesitamos.